Bendiciones para todos, buenos días, un placer saludarles desde la ciudad de Toronto. Les doy la cordial bienvenida a nuestro tiempo de oración. Les ofrezco excusas porque hay una serie de dificultades ajenas a nuestra voluntad que persisten y que nos impiden a veces tener todo como deseáramos. Les ofrecemos excusas a nuestros hermanos que nos siguen a través de YouTube porque la transmisión imposible realizarla hoy. Hay dificultades insuperables hasta este momento, así que les pido que nos excusen y esperamos que aquí por Facebook nos puedan seguir y tengamos la posibilidad de orar juntos. Así que vamos a tratar de aprovechar al máximo este tiempo para
que no vamos a quedarnos sin oración hoy. Les bendigo a todos, declaro que la gracia del Señor está sobre cada uno de ustedes, bendigo sus vidas como bendigo sus hogares, bendigo la relación que tienen con Dios y declaro que a través de esta oración, este día será maravillosamente usado por Dios para sus propósitos, los propósitos que Él trazó para tu vida y declaro que en esa relación íntima que tú adquieres con Dios vas a crecer, vas a ser fortalecido. Recibirás confirmación de las promesas de Dios para tu vida y Dios vendrá como un poderoso gigante para tomarte en sus brazos, fortalecerte y darte la victoria en todo aquello que enfrentes. Les bendigo a todos, declaro la gracia del Señor sobre cada uno rápidamente. Voy a saludar a los que están ya en sintonía. Bendiciones para todos los que van llegando a nuestra oración. Rocío Aguirre desde el Ecuador nos saluda. Dios te bendiga. Elizabeth de Jesús, Dios te bendiga. Bendiciones para toda la familia. Alba Murillo, Dios te bendiga. Albita, en el nombre del Señor. María Fernanda Lazo, Dios te bendiga. Tani Rivera, Dios te bendiga. Buenos días para María Fernanda. Buenos días para Mercedes Lavallén, para Tata Bonilla. Nos saluda desde Bogotá. Dios te bendiga. Buenos días para Katia Yesenia, para la pastora Rosa Mendoza. Dios te bendiga. Buenos días para Janet Minerva de la Cruz. Bendiciones. Ponemos en la mano del Señor tus peticiones, Janet. Juana Torres, Dios te bendiga. Buenos días para Rocío Aguirre, para Diego Lazo, para Leida Bartoli, que Dios te bendiga. Marquito Santa Cruz, bendiciones para ti. Melina Fernanda Acosta, Dios te bendiga. Pastora Fermina, Dios te bendiga. Amparito Medina, buenos días. Buenos días para Rocío Aguirre. Joaquín Rentería, buenos días. Buenos días para Amparo Zapata. Angie los saluda a todos y le da la bendición para este nuevo día. Bueno, todos van llegando. Pilar Cabrera, Dios te bendiga. Buenos días para Sara Tercero. Te amo, hija. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús allá en España. Y a todos los que están en la sintonía y que han venido para orar, que Dios les llene de bendición. Hoy haremos una oración muy necesaria para hacerla regularmente en nuestra vida. Señor, necesito fuerzas. A veces nos enseñan un evangelio que nos obliga a callar nuestra debilidad. Pero no es eso lo que está en la Biblia. Los cristianos, aunque tengamos a Jesús en nuestro corazón, aunque estemos llenos del Espíritu Santo, aunque tengamos tanta pasión, amor y rectitud para caminar con Dios, no estamos exentos de pasar por tiempos de debilidad, tiempos de desánimo, tiempos de dificultad. Usted me dirá que nunca ha pasado. Bueno, eso significa entonces que tú eres mejor que Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús, cansado del camino, se sentó al borde del pozo donde una mujer habló con él, la mujer samaritana. Jesús también se cansa del camino, se cansa del caminar diario y de todas las circunstancias que nos presenta la vida. Ese mismo Jesús también se sintió angustiado y triste. Mi alma está triste hasta la muerte. Es el mismo Jesús humanizado, que nos entiende y sabe que también nosotros a veces nos cansamos del camino, nos cansamos de las cargas, de las responsabilidades. Ese mismo Jesús que está presente en nuestra vida para darnos la victoria en todas las áreas, también nos socorre en los tiempos de debilidad. Sí, tú y yo también nos cansamos y necesitamos fuerzas. Nos cansamos de luchar y muchas veces no ver los resultados que esperamos. Nos cansamos también de las presiones que vienen de nuestros compromisos, responsabilidades y roles humanos. También uno se puede cansar de ser padre, se cansa de la función de ser madre, se cansa de la función de ser un hijo que soporta a veces padres que acosan. Nos cansamos de las responsabilidades financieras. Todo eso es parte de la vida humana. Y obviamente el día a día, con todas sus labores, también nos cansa y nos fatiga. Pero no nos olvidamos de las promesas de mi Cristo. Él dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dios, a través de Jesús, nos da su descanso. Jesús vino para darle descanso al hombre, no para darle una carga, que es lo que la religión quiere hacer, ponernos una carga diferente a las cargas habituales que tenemos. Jesús vino, por el contrario, a quitarnos la carga para ponernos su yugo. Nos quita el peso, pero nos une a Él, y unidos a Él somos fuertes y somos bendecidos. Efesios 6:10 dice,
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estar cerca de Dios te hace fuerte en medio de las debilidades y en toda circunstancia de la vida. Allí, cerca de Él, en la cercanía con Dios constante y diaria, vas haciéndote fuerte. Y cuando sientes que las fuerzas te faltan, en esos días donde piensas que no puedes seguir más, allí Dios vendrá para darte fuerza, siempre que te acerques con pasión y le digas: Señor, necesito fuerzas. Así que esa es la oración que desarrollaremos hoy. Unos segundos para que compartas con otras personas y ya mismo iniciamos este clamor de esta mañana. Señor, necesito fuerzas. Cierra tus ojos y acompáñame en ese tiempo de intimidad con Dios. Deja que el Espíritu Santo llene tu vida, te fortalezca y te conduzca hacia la presencia maravillosa de Dios, lo que la Biblia llama el lugar santísimo. Sí, el lugar al cual tenemos acceso porque el velo se rompió. El velo de la religión fue rota para que ahora tú y yo tengamos libre acceso al trono de la gracia, para hallar delante de Él el oportuno socorro. Socorro en medio de la debilidad y el pecado. Un socorro que perdona. Un socorro que te da aliento. Un socorro que te extiende la mano y te dice: no temas, yo estoy contigo. Gracias, Padre, por permitirnos acceder hasta el lugar de tu presencia a través de la oración. Bendigo este día y bendigo a todos mis hermanos que hoy me acompañan, Padre. Declaro que esta oración que nos acerca a ti será poderosamente liberadora, restauradora de la fe, de las fuerzas físicas, de las fuerzas anímicas y, por supuesto, de las fuerzas espirituales que vienen de ti, Señor. Te doy gracias por la sangre preciosa de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario para darnos salvación. Hago demanda al poder de la sangre esta mañana, Padre. Sí, esa sangre maravillosa que borró nuestros pecados, que nos limpió, que nos hace libres, que venció al enemigo. Hoy la ponemos como un cerco de protección porque en tu pacto, Padre, en el pacto sellado con la sangre de tu Hijo, ganamos seguridad, paz, tranquilidad, esperanza y fe. Gracias, Padre. La sangre de Cristo cubre nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones. Cubro con la sangre de Cristo nuestra casa, el lugar de nuestra morada. Pido ángeles sobre nuestro lugar de vivienda, ángeles que vengan a batallar, a cuidarnos y a protegernos. Asimismo, Padre Celestial, pido que tu gracia, por el poder de la sangre, cubra a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros descendientes, nuestros familiares cercanos y aún los que están lejos. Los bendecimos, Padre. Declaramos el poder de la sangre dándonos seguridad, estabilidad, bendición para este nuevo día. Padre, en el nombre de Jesús,
Hago demanda a la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Llama al Espíritu Santo sobre tu vida esta mañana. Dile, Espíritu Santo, ven, llena mi vida. Te necesito en esta mañana, te necesito en este día. Espíritu de Dios, ven, shita, rabakota, sia, rabakata, rabasia. Llama la presencia maravillosa del Espíritu Santo, el maravilloso Consolador enviado por el Padre a petición de Jesús, para que no estemos huérfanos. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, necesitamos esa confirmación real, viva, de tu presencia, que nos ayuda, que nos sustenta, que nos bendice. Espíritu de Dios, ven, completa la obra en nosotros. Tú la iniciaste, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Completa tu obra. Llévanos a la estatura de la plenitud de Cristo, a través de tu obra de relación íntima y tu obra de ministerio. Gracias, Espíritu de Dios. Sota raza bakatira rabashia. Padre, pongo delante de ti este hermoso día y pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos en sus necesidades y en las circunstancias particulares por las que atraviesan. Padre, que tu gracia sea ministrando vida a nuestra vida. Sí, Señor. Una vida renovada, una vida que sirva para los propósitos y para las luchas de este nuevo día. Yo declaro cielos abiertos a través de esta oración para cada uno de mis hermanos. Y en la unión de ellos, Padre, declaro una fortaleza espiritual que crece por la presencia del Espíritu Santo y por la promesa de Jesús. Que si dos o más nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Estoy demandando fortaleza espiritual, estoy demandando estabilidad, estoy demandando el cumplimiento de las promesas. Demando la vida sobrenatural del Cristo resucitado por el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos y que ahora, por las promesas dadas en la palabra, nos hace participantes de la naturaleza divina. Estoy reclamando todo don del cielo, todo talento, toda gracia, toda habilidad, toda fortaleza venida del cielo para nosotros como hijos tuyos, Padre. Declaro que este será un día de grandes logros, sonda raba, quita raba. Declaro que con esta oración soy fortalecido en mi ser más íntimo y recibo fuerza y caminaré confiado y caminaré creyendo y seguiré peleando mi victoria por mí y por mis generaciones y nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por darme las promesas de seguridad. Cuando en medio de las luchas difíciles recuerdo lo que me has prometido, mi alma se llena de fuerza, mi espíritu se llena de confianza y aún mi cuerpo revive y se reanima para esperar tu gracia liberadora. Padre, hago demanda a la bendición que sobre mí cae por mis autoridades y me uno con mis hermanos de otras iglesias para que también en sujeción a sus mayores sean bendecidos. Hago demanda a toda gracia que mi depósito humano, el apóstol y padre Naún Rosario, tiene sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi ministerio, para que su gracia, Padre, y en la habilidad que le has dado, yo reciba de la unción que me pertenece como hijo espiritual. Dame de la gracia de mi Padre, dame de la unción para mantenerme firme, dame de la lucidez para ver tu voluntad y la capacidad para obedecerla. Espíritu de Dios, desciende con poder sobre esta oración. Espíritu de Dios, ven sobre cada uno de mis hermanos en sus luchas particulares. Ven y ministra la necesidad de cada cual. Ven a cada corazón necesitado, a cada corazón dolido, a cada corazón afligido, aún sobre los que están en amargura, los que están heridos, los que han sido dañados. Espíritu de Dios, sánanos. Oh Padre, un creyente que no está sano no podrá disfrutar la plenitud de tu gloria, pero si tú nos sanas, entonces habrá deleite, habrá dicha, habrá propósito, habrá gracia. Condacía, rabacota, rabacía. Espíritu de Dios, ven sobre nuestras vidas con una presencia renovadora en este día. Hoy te queremos decir con pasión, Señor, dame fuerzas. Sí, Padre, porque también nos sentimos débiles, nos sentimos desfallecer, sentimos que nuestras fuerzas nos faltan. Vengo a clamar, Padre, para que hoy seamos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo y recibamos fuerzas de las que tu palabra nos anuncian. Sí, fuerzas como la de un búfalo.
un búfalo agreste que nada ni nadie puede detener, que rompe toda barrera que lo separa de él mismo, de su presente y de la gloria que tiene por conquistar. Estoy declarando que hoy somos fortalecidos. Estoy declarando que el poder de tu presencia nos llena de bríos, de salud, de gracia, de habilidad, de propósitos en nuestro día, Padre. Dale fuerzas al cansado, dale fuerzas al que está debilitado. Ven con tu poder y danos una inyección de fe, una inyección para creer, para esperar, para seguir avanzando, para seguir confiando en que tú harás lo que nos has prometido. Oh, Tarraba, Sotarraba, Kitarraba, Sara, fortalece tu pueblo, Padre. Somos las ovejas de tu prado. Necesitamos alimento, necesitamos el agua, necesitamos protección. Somos tan frágiles y débiles, Padre, cuando reconocemos nuestra naturaleza. Oh, Padre, nos queremos mostrar fuertes ante los hombres, pero tú sabes que adentro hay un ser débil, necesitado de ayuda, y separados de ti nada podemos hacer. Vengo, Padre, a esconderme debajo de tus alas, a guardarme en tu amparo, a pedir protección. Bajo la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, dijo el salmista. También yo vengo a ampararme delante de ti, a buscar las fuerzas del cielo cuando faltan las humanas, a buscar la inyección de poder en mi vida, Padre, para continuar. Oh, gracias por estar a mi lado, gracias por entenderme, porque tengo un sumo sacerdote que se apiada de mí porque me entiende, porque él también fue hombre, vino como hombre, se sujetó a la humanidad y allí en su humanidad vino para aprender obediencia y entiende mis debilidades y sabe lo que es el dolor y sabe lo que es el desengaño y sabe lo que son las presiones y sabe lo que son las injusticias. Por eso me entiende y me ayuda. Mi sumo sacerdote Jesús de Nazaret, mi hermano, quien se entregó en la cruz para darme la victoria y quien ahora entiende todas mis circunstancias. Gracias, gracias Jesús por ser comprensivo. Gracias por entender mi dolor, mi debilidad, mi flaqueza, mis temores. Oh, porque en el mundo tú dijiste yo voy a tener aflicción, pero me has dicho confía, yo he vencido al mundo. Confío en tu victoria, Padre, no en mi fuerza. Confío en la victoria de Jesús, no en mi sagacidad. Confío en las fuerzas tuyas, no en las mías, Padre. Necesito de tu ayuda cada día. Jesús, tú prometiste estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ven y fortalece cada vida. Ven y fortalece cada persona. Ven y fortalece cada uno de tus hijos. Padre, en esta mañana, con pasión, yo te digo, dame fuerzas. Señor, dame fuerzas. Fuerzas para mantenerme firme en mi compromiso de vivir una vida santa. Santifícame en este día. Dame fuerza contra la tentación para no caer, para no ceder, para no ser engañado y seducido. Dame fuerza contra el pecado, Padre, y dame la fuerza de mantener una vida recta, pura, que te agrade a ti, Señor. No está en mi carne el hacer el bien, pero está el Espíritu que me guía toda la verdad. Estás tú que me fortalece. El nuevo hombre se está restableciendo cada día, creciendo hasta la estatura de Cristo. Dame las fuerzas para mantenerme firme en una sociedad que quiere seducirme con sus costumbres contrarias al Espíritu. Dame la fuerza para superar, Padre, todas las inclinaciones de mi carne con sus deseos más profundos como ser humano en mi naturaleza. Reclamo poder de Dios, reclamo fuerza para no fallar. Dame, Padre, la fuerza para mantenerme santo cuando tengo un enemigo que me quiere seducir, que me invente el pecado en cada rincón de mi vida para que yo caiga. Yo declaro que soy fortalecido, declaro que el débil dice fuerte soy con poder del Señor. No voy a ceder ante el pecado, no voy a ceder ante mi debilidad. Sí, reconozco que soy débil, pero no estoy solo, tengo el poder de Dios sobre mí. Ven y lléname, dame fuerzas, Padre, para no caer, dame fuerzas para mantenerme firme hasta el último de mis días aquí en la tierra. Ayúdame, Padre, a pelear por esa corona que tú has preparado para los que te aman. Oh, Padre, yo no soy de los que retroceden, yo no soy de los que vende su primogenitura por un plato de lentejas. Yo voy a pelear la buena batalla de la fe, yo voy a ganar la corona que tú has prometido. Dame las fuerzas, Padre, no me dejes solo, dame la fuerza, no permitas que el diablo con su astucia me seduzca y me saque de carrera. Manténme firme con dasota, raba, cataraba, si araba. Señor, dame fuerzas en mi oración de esta mañana. Hoy te pido, dame fuerzas para no dejar que las circunstancias de este día me dominen y me roben
en la fe, Padre. Cierro mis oídos a toda voz y mensajero del diablo. Cierro mis ojos para no ver lo que el diablo quiere mostrarme en su astucia. Oh, Padre, declaro que estoy libre de toda obra del diablo y las circunstancias no van a dominar mi vida, Padre. Dame fuerzas para sobreponerme a todos los retos que enfrento en este día. Dame la fuerza para ser mayor a mis circunstancias. Una fuerza que me produzca una fe, Padre. Una fe capaz de derribar mis gigantes. Una fe capaz de abrir mis mares. Una fe capaz de derrotar todo lo que se me oponga. Dame gracia y dame fe en este día, Padre. Dame la fuerza espiritual para no flaquear ante las circunstancias adversas. Yo no niego, Padre, que soy débil. Busco tu ayuda, busco tu fuerza, busco tu asistencia en este día. No ignoro las maquinaciones del enemigo, Padre. Sé que el diablo creará circunstancias que me debiliten, circunstancias que me hagan dudar, pero vengo a tu presencia. Dame la fe para mantenerme firme, dame la fe para no decaer, dame la fe para seguir adelante. En el nombre de Jesús declaro que toda circunstancia adversa que viene a mi día no puede compararse con el peso de gloria que en mí ha de manifestarse. Gracias porque todo pasará y me mantendré firme. Gracias porque las circunstancias de oposición no me van a doblegar. Gracias porque todo inconveniente que me venga en este día lo voy a superar en el poder de tu fuerza. Gracias porque estás conmigo y es más grande el que está en mí que aquel que está fuera tratando de oponérseme. Gracias porque si tú estás conmigo, ¿quién puede contra mí? Soy fortalecido esta mañana ante las circunstancias difíciles, Padre. Algunas las destruiré, algunas las acabaré, algunas las venceré, otras simplemente se irán por desgaste. Terminará su efecto sobre mi vida y yo me mantendré fuerte y firme. Todas las cosas pasarán en la tierra, pero el que hace tu voluntad se mantiene firme, cimentado en la roca que es Cristo. Dame fuerzas, Padre, para creer. Dame fuerzas para mantenerme en fe, esperando tu gracia sobre mi vida. Hoy te pido, Señor, dame fuerzas, fuerza para seguir luchando por mi familia. Pongo mi familia delante de ti, Padre. Dame la fuerza porque soy un líder para mi casa, porque soy un líder para mis generaciones y necesito de tu fuerza, necesito de tu aliento. Estoy orando por mi familia, Padre, que ninguno se pierda, ninguno se pierda, que ninguno se pierda, Padre. Hago demanda a tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y toda tu casa. Hago demanda por todos mis familiares cercanos y lejanos, por todos mis mayores, mis tíos, tías, por mis primos, primas, sus hogares, sus descendientes, por todos mis hermanos y mis hermanas, con sus hijos e hijas, sus esposos, esposas. Declaro tu gracia sobre mis generaciones, tu bendición sobre mi esposa Angie, tu bendición sobre todos mis hijos, por Natalia, por Isabela, por Melina, por Judá. Declaro gracia divina, Padre, en sus vidas, en su espiritualidad. Pido, Padre celestial, fuerza para levantar mi familia en tu temor, fuerza y lucidez espiritual para guiarlos por el buen camino, fuerza espiritual para pelear contra toda acechanza del diablo contra los míos. Oh, Padre, declaro que mi casa es bendita, mi familia es bendita, porque está escrito: en Jesús son benditas todas las familias de la tierra. Hay bendición para todo matrimonio santo y puro. Yo declaro tu gracia sobre mi hogar. Bendíceme y dame fuerzas para seguir luchando, fuerzas espirituales para llevar el peso, Padre, de mi familia, ante toda oposición diabólica, ante toda circunstancia del enemigo, ante todo ataque de los demonios. Voy a sostener mi familia en la fuerza que tú me das. Por eso dame fuerza espiritual para no decaer, para no desfallecer, para no bajar mi ritmo de oración, de congregarme, de buscarte, Padre celestial. Hay una generación que debo levantarte, es la herencia que te voy a dejar. Dame la habilidad de mantenerlos fuertes, dame la fuerza para llevar también las cargas anímicas de ellos, porque también ellos son débiles. También mi familia se debilita, también mis hijos sienten que no pueden más, también ellos son seres humanos sujetos a tantas pasiones humanas. Y yo te pido ayuda, Padre, dame fuerza para ser un buen consejero, dame fuerza para ser un hombre que les ayuda, les bendice, los fortalece, les da guianza, les da ejemplo. Ayúdame, Padre, ante esta responsabilidad. Son vidas, vidas, Padre, que tienen una sola oportunidad de ser formados, de ser instruidos, de ser encaminados. Por eso te pido que me des sabiduría y dame las fuerzas, Padre, fuerzas para traer toda bendición financiera sobre mi casa. Declaro, Padre, que tú me abres la ventana de los cielos, que hay bendición
bendición para lo mío, bendición para mi hogar, bendición para mis hijos, bendición para toda mi familia, Padre. Dame las fuerzas para ser productivo en mi trabajo. Dame la habilidad, Padre, para desarrollar mi más alto potencial humano y técnico. Dame las fuerzas para trabajar cada día como para ti, Señor, y traer el sustento a mi casa y bendecir mis generaciones y abrir, Padre, las ventanas de los cielos con mi actitud de oración y de fidelidad y que haya bendición en las alacenas de mi casa. Dame fuerzas para mi trabajo, Padre. Dame fuerzas y nuevas ideas. Dame capacidad y fuerzas como la de un búfalo para mantener mi cuerpo activo en la productividad y dale gracia a mi trabajo, Padre. Que haya prosperidad en lo que emprenda. Que todo lo que yo haga sea prosperado. Que todo lo que yo haga tenga tu anuencia, tu respaldo, tu ayuda. Dame fuerzas hoy, Padre, para ir a mis funciones. Dale fuerzas a mi cuerpo, Padre, para que no se sienta debilitado. Estoy demandando salud, la salud que Cristo compró en la cruz del Calvario, porque por su llaga yo fui curado. Dale fuerzas a mi cuerpo que se debilita con los años, que se debilita con el trabajo, que se debilita con tantas circunstancias. Hago demanda tu palabra que me anuncia que me coronarás de larga vida y me mostrarás la salvación. Si Moisés, amparado en una ley, vivió 120 años lleno de fuerza, yo estoy amparado en Jesucristo. Tengo un mejor pacto que me cubre. Estoy reclamando vida, estoy reclamando salud, estoy reclamando fuerza, estoy reclamando vigor. Restaura cada área de mi cuerpo, cada célula, cada sistema, Padre, que me mantiene vivo. Manténlo en el mejor nivel. Dame fuerza, dame gracia, Padre, para trabajar arduamente y llevar el sustento a mi casa. Sota raza, vaca tira. Estoy orando por nuevas fuerzas, Padre. Dame fuerzas para enfrentar todos los problemas, todos los enemigos y aún todos los temores que mi alma tiene. Hazme vencedor y más que vencedor en las luchas que tendré en este día, Padre. Dame las fuerzas para poder enfrentar al mismo diablo, vencerlo, poner bajo mis pies todo poder del enemigo. Yo tengo autoridad de hollar serpientes, escorpiones, toda fuerza del enemigo y tú me prometes que nada me dañará. Ahora, Padre, que tengo la autoridad y la conozco, dame las fuerzas para batallar. Dame las fuerzas para enfrentar todo poder diabólico. Dame las fuerzas para no ser vencido en batalla por las tinieblas, por el poder del demonio, por el poder del mal, sino que yo venza todo obstáculo diabólico y me mantenga firme en carrera por la gloria que tú me has prometido. Oh Padre Celestial, dame fuerzas, que el enemigo no venza mi casa, que el enemigo no pueda entrar a los míos, que el enemigo no me robe la herencia que tú me has dado, Padre. Oh Sarraba Catarabasía, él vino a hurtar, matar y destruir, pero tú has venido, Jesús, para darme vida y dármela en abundancia. Dame abundancia de fuerzas, abundancia de vigor, abundancia de fe para pelear. Voy a pelear como un león por la defensa de los míos, por la defensa de mi gracia, por la defensa de mi provisión, por la defensa de todo don que el cielo me ha dado. Soy un hijo de Dios, soy coheredero con Cristo en el nombre de Jesús, cubierto con la sangre de Cristo. Tomo toda la armadura, me lleno de fuerza espiritual y enfrento todo poder diabólico. Al mismo diablo le digo: detente, Satanás, en el nombre de Jesús. Te recuerdo que has sido vencido, exhibido públicamente, tú y tus demonios. Todo principado y potestad fue exhibido. Dios mostró en Cristo victoria sobre todas las tinieblas. Voy por encima del diablo. Yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. El diablo está bajo mis pies. Estoy determinado a vencerlo, a exhibirlo también en mi vida, porque soy más que vencedor, porque Cristo está de mi parte. La sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo protege mi vida y mi casa. Por la sangre de Cristo tengo victoria y te pido, Padre, que en mis luchas contra el enemigo envíes ángeles para que me ayudes, envíes ángeles con espadas desenvainadas que desde los aires enfrenten todo poder diabólico de oposición, de la misma forma que Daniel oraba 21 días mientras tanto en los aires se batallaba su bendición. Yo te pido que envíes ejércitos a pelear por mi bendición, envíe ejércitos celestiales para que batallen a favor de todo lo que estoy luchando. Dame fuerzas para que el diablo no me venza por resistencia. Dame fuerzas para esperar la manifestación de tu gloria. Dame fuerzas para esperar mientras el diablo ataca y yo obtener la victoria. Al final yo soy más que vencedor. Al final el diablo está vencido y yo voy destinado a ser glorificado por mi Dios. Gracias, Padre Celestial. Levanta tu mano, dile: dame fuerza, Padre. Dame fuerza
fuerza, Padre, inyéctame de la fuerza del cielo. Dame fuerzas como la de un búfalo para no ser vencido y no retroceder. Dame fuerza, Padre, para enfrentar toda circunstancia que viene a mi vida y para mantenerme firme, esperando el milagro que aún no he llegado. Decido, Padre, seguir esperando. Decido seguir confiando. Decido, Padre, seguir creyendo. No me importa lo que digan mis ojos. Yo no me conduzco por vista, yo me conduzco por fe. Estoy orando, Padre, para que me des la fuerza, para seguir creyendo por eso que aún no llega, por esa debilidad que no se supera, por ese problema que aún no puedo liberarme de él, por esa actitud de otros que aún me dominan y me dañan. Declaro que venceré. Vendrá el cielo para ayudarme. El cielo se abrirá y vendrá la victoria. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. Ninguna circunstancia podrá ser mayor al Dios que yo alabo, al Dios que yo bendigo, al Dios que habita en mi corazón por su Espíritu. Oh Padre Celestial, sonda raba cataraba sia raba cataraba soa. Ayúdame a mantenerme firme, esperando la promesa, esperando a verla con mis ojos, Padre. No soy de los que abandonan lo que ya comenzaron a construir en oración. Yo declaro que mi oración constante carga una nube de gloria en torno a mí. Esa nube caerá con poder, esa nube se romperá y vendrá la lluvia del cielo sobre mi vida. Veré los milagros de Dios, veré lo que estoy esperando, veré tu mano actuando a mi favor. Oh Padre, el tiempo cambiará y vendrán las soluciones del cielo sobre mi vida. Tú me lo has prometido y tú lo cumplirás. Tú no eres hijo de hombre para mentir, tú cumples, tú lo dices y lo ejecutas. Lo que dices con tu boca lo haces con tu mano de poder. Levántate, Dios Santo, levántate en favor de tus hijos. Que nuestra fe produzca el fruto, que la palabra que nos has dado cumpla el objetivo para lo cual tú la envías, Padre. Dame fuerza para seguir esperando, dame fuerza para no desmayar, dame fuerza para seguir creyendo que lo que me has prometido y aquello por lo que estoy orando va a llegar a mi vida, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pido a sí mismo, dame las fuerzas para servirte y darte lo mejor de mí mismo. Ayúdame a ser un siervo fiel, ayúdame a servirte con amor. Sí, yo soy tu hijo, hijo con herencia, pero también soy un siervo que sirve en tu reino y quiero ser útil para ti, Padre. Dame las fuerzas para hacer mi trabajo lo mejor posible, para servir a otros, para servir al hombre, para servir a tu pueblo, para servir a la iglesia, para servir a todo aquel que me rodea. Quiero ser un instrumento de servicio del cielo en favor de los débiles y necesitados. Para eso necesito fuerzas, Padre. Lléname de fuerzas espirituales y de motivaciones correctas. Incrementa tu talento y tus dones sobre mi vida. Toda habilidad del cielo y toda gracia sea multiplicada sobre mí para yo poder bendecir y ayudar a otros. Sonda raba cataraba sia. Está escrito, Padre, que los muchachos flaquean y caen, pero los que esperamos en ti tendremos nuevas fuerzas. Dame nuevas fuerzas hoy, Padre. Fortalece mi vida. Lléname de ímpetu espiritual para seguir creyendo, para seguir avanzando. Cota raba sia raba coaraba. Gracias, Espíritu Santo. Levanta tus manos. Recibe fuerza del cielo ahora. Sé ministrado por Dios en esta mañana. Cota sia raba cotorobosoa. Espíritu de Dios, desciende con fuerza. Espíritu de Dios, llena de vigor. Espíritu de Dios, mira nuestra necesidad y deficiencia. Espíritu de Dios, fortalece a cada alma, fortalece al débil, fortalece al que está a punto de tirar la toalla, fortalece a aquel que siente que no puede más, fortalece a aquel que aún ha llorado, ha clamado por ayuda y no siente que llega. Que llegue ahora del cielo, Padre, que los cielos sean abiertos. Fortalece tus pequeños, ayúdales, Padre, no los dejes. Yo te pido que los bendigas. Intercedo como un sacerdote por mis hermanitos para que los ayudes de la misma forma que me has ayudado a mí, Padre. Abre los cielos sobre ellos, dales una inyección de poder sobrenatural esta mañana y manténlos en victoria. Cota sarraba catía araba soa raba. Levanta tus manos al Señor, levanta tus manos. Tu palabra, la que sale de tu boca, es poderosa. Dios te ha dado el poder en tu lengua de la vida y la muerte, y dice la Escritura, comerás del resultado de su boca, de tus palabras, de lo que digas. Tu lengua es la pluma de un ligero escribiente, así que yo te invito para que escribamos esta declaración para un nuevo día. Sota raba cataraba sia. Levanta tus manos y di conmigo, en el nombre de Jesús, yo declaro en este día nueva fuerza sobre mi vida, sobre mi familia, sobre todos los retos que enfrento.
declaro nuevas fuerzas en mi espíritu para doblegar mi carne, mis apetitos y mis instintos humanos. Yo declaro nuevas fuerzas en mi alma para conducir mi ser a la obediencia total al Espíritu Santo. Padre, dame fuerzas en mi intelecto, en mis emociones, en mi voluntad, para que todo mi ser sea potencializado por ti. Yo declaro nuevas fuerzas físicas en este día. Reclamo salud, vigor, entusiasmo para vivir mi día. Tu palabra dice: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo reclamo esas fuerzas para este día. Decido salir a enfrentar mi día, revestido de poder, de fe, de gozo, de nuevas fuerzas. Padre, dame esas fuerzas y con ellas, dame la victoria en este día. Levanta tus manos y adórale. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Levanta tus manos allí en casa, allí donde estás. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que te llene. Deja que Él te sane, te dé un balance espiritual en todas las áreas donde estás débil. Sota, raba, kia, raba, shia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Espíritu Santo. Y con fuerza espiritual y solidez, creyendo, di conmigo: estoy listo. Sí, Padre, estoy listo para avanzar y listo para vencer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Dios nos ama, nos bendice y nos socorre cada día. Cuando ve que estamos débiles y que no hay fuerzas para continuar, no creas que Él te va a juzgar, te va a abandonar o simplemente se va a hacer el sordo. No. Cuando Él te ve más débil, es cuando más se acerca a ti. Porque el fuerte de esta unión es Él. Los débiles somos nosotros. Somos nosotros los incapaces, somos nosotros los frágiles, somos nosotros los que dudamos, pero Él es nuestra roca fuerte. En Él estamos seguros y cuando no nos alcanzan las fuerzas, Él nos da de la fuerza del cielo, del Espíritu Santo, que nos transforma, nos bendice y nos cambia. Declaro la gracia de Dios en este día y declaro la gracia de Dios para este fin de semana que se acerca. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ve a tu iglesia si ya está abierta. Si tienes dificultades y tienes algún tipo de resquemor por tu salud, bueno, quédate en casa. Recibe la palabra a través de la internet y sé edificado. Pero no dejes de estar en comunión con tus hermanos, porque tú solo eres demasiado frágil. El diablo te puede hacer daño. Pero si estás en la manada, allí, pegadito al resto del cuerpo, serás fuerte. Y en la gracia que cae sobre los demás, tú serás bendecido mientras tú mismo sirves de bendición para otros. Así que congrégate, hazlo físicamente si tu iglesia lo permite, te lo repito, y si en tu país es posible. Y si no, entra a la televisión, entra al internet, sigue los mensajes de tu ministerio para que tu vida espiritual no se frustre y no se detenga el proceso de Dios en tu vida. Que este tiempo de cuarentena y que este tiempo de pandemia no ataque y destruya nuestro espíritu, sino que por el contrario, en el confinamiento tengamos más tiempo para Dios y salgamos fortalecidos a vencer con más fuerza que nunca. Les bendigo, le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Quiero recordarle a los jóvenes, a todos, ¿no? Pero los jóvenes son los que están determinando este ministerio los sábados. Sábados a las 7 de la noche tendremos a través de Facebook un invitado muy especial. Mañana estará con nosotros el pastor Ricardo Arana desde México, el delegado apostólico de México, para ayudarnos y bendecirnos y darnos una palabra de fuerza y de aliento para todos los jóvenes. Así que a las 7, también a las 10 de la mañana estará la oración a través de la internet de nuestra obra de ministerial en Mississauga. Así que nuestros líderes estarán orando siempre en familia, con esa vocación de sábado que es orar por la familia, 10 de la mañana a través de Facebook. Y el domingo a las 11 en punto estaremos con todos ustedes
para compartir nuestro servicio. Los amo y les bendigo. La sangre de Cristo garantiza la victoria. Jesús es nuestro pastor. Es por eso que a nosotros nada nos falta. Y si Él está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Te amo. Feliz fin de semana.